vencedor. Gloria a Dios. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Exáltate, oh gran Cordero. Vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Soy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Santo, qué lindo. Tu nombre es el vencedor. Alaba al Cordero. Exáltate, oh. Tú vives hoy y vivirás. Santo, qué lindo. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate. Qué lindo, mi alma te alaba. Aleluya. Seguimos adorando a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te bendecimos y te glorificamos. Bendito sea tu nombre.
Bendito, 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 bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito, 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 bendito sea tu nombre. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor. Démosle gloria, honra y alabanza al que vive y reina para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito el Cordero de Dios. Bendito su nombre para siempre. Gracias, Señor Jesús. Y así en esta comunión vamos a abrir nuestras Biblias. Qué lindo es el nombre de Jesús. A su nombre sea gloria, aleluya. Qué lindo eres. Qué lindo eres, aleluya. En el libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, vamos a leer la bendita y poderosa palabra de Dios. Y la leemos en nombre del Padre, a su nombre sea gloria, del Hijo, nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, a su nombre sea gloria. Y de su Santo Espíritu, el Consolador, bendito sea el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre, te seguimos alabando, te seguimos bendiciendo. ¿Cómo no darte a ti la gloria, la honra y la alabanza por esa esperanza viva que tú nos has dado por medio de la resurrección de Jesucristo? Señor, permite que tu pueblo pueda entender qué significa una esperanza viva, el privilegio que tú has tenido para con nosotros, la misericordia que tú has tenido para con nosotros, de que por medio de la resurrección de Jesucristo, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tienen una esperanza viva. Háblanos por medio de tu palabra. El que ha venido vacío, triste, caído, dale esa esperanza viva. Permite que pueda, Señor, tener esa experiencia para que pueda visualizar, pueda tener esa esperanza viva. En el nombre de Jesús te lo pedimos creyéndolo. Creyéndolo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre, a su nombre. Y vamos a entrar en la segunda parte del mensaje: una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo vive el mundo allá afuera? Sin esperanza, sin Dios. Porque para el que no conoce a Dios, y te voy a mostrar por la palabra, no puede haber una esperanza viva. Por eso la gente allá afuera se suicida, se quita la vida, vive vacía, porque no tiene en qué esperar. Y la esperanza del mundo es una esperanza pero muerta, porque de la única manera que uno puede tener esa esperanza viva es por medio de la resurrección de Jesucristo. ¡A su nombre, gloria! ¿Y por qué por medio de la resurrección de Jesucristo? Porque Jesucristo está vivo.
Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Y resucitó de los muertos. Y por medio de esa resurrección, usted tiene y yo tengo esa esperanza viva. ¿Le damos gloria a Dios por esa esperanza viva? Por eso es tan importante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque sin la muerte y la resurrección de Jesucristo, no hay esperanza. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Corintios, Corintios capítulo 15. Y si tienes una alabanza, dásela a Dios. Aleluya. En el capítulo 15 del libro de Corintios, mire lo que dice la Escritura. Por eso cuando lo escribe el apóstol Pablo a los corintios, lo primero que les predica es acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Le dice así, de esta manera, porque el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero para confirmar más, dice, y que apareció a Cefas, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. No solamente él le habla según las Escrituras, sino le da evidencia de la resurrección de Cristo a través de aquellos hermanos que lo vieron resucitar y que se les apareció. A su nombre sea gloria. No es que es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Cristo resucitó? Y te voy a enseñar la importancia de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Porque hay una importancia tremenda para que uno pueda tener esa esperanza. Porque si tú no entiendes bien la resurrección de Cristo, y a través de la resurrección de Cristo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Tú nunca vas a poder tener esa esperanza viva. Por eso hay tantas personas a veces en las iglesias que usted lo ve sin esperanza. Viven como si Cristo no estuviera vivo. No tienen esa esperanza que la Biblia quiere que todo creyente verdadero la tenga. A su nombre sea gloria. Usted no ve en el mundo cuando una persona muere y muere sin Cristo, cómo la gente se vuelve como loca y dice, ya más nunca lo voy a ver. Por eso la Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Porque a través de su muerte, nosotros, a través del sacrificio de la cruz, nuestros pecados son perdonados. Y a través de su resurrección, somos justificados para vida eterna. Por eso usted ve que el pecador, cuando se le muere un ser querido, se desespera. Llora, hay gente hasta que le da ataque al corazón. Pero el cristiano, cuando se muere un ser querido y es cristiano, sabe para dónde fue. Y aunque se entristece, porque en la carne entra tristeza, pero no esa tristeza que tiene el mundano. Porque el mundano no sabe para dónde va su ser querido. Nosotros sabemos para dónde van aquellos que mueren en Cristo. Sabemos que hay una resurrección, así como Cristo resucitó. A su nombre sea gloria. ¿Y qué sigue diciendo la Escritura? Mire lo que sigue diciendo. Y si tienes una alabanza, dásela a Dios. Y dice el versículo 12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Eran cristianos estos corintios? Sí. ¿Y por qué algunos de ellos decían que no hay resurrección? ¿Cuánta gente a veces está en la iglesia y uno dice una cosa y otro dice otra? ¿Usted ve por qué tan importante es escudriñar las Escrituras?
porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y en ellas está la vida eterna. Mira ahí, Pablo les enseña. Pablo les trae la palabra. Pablo los gana para Cristo. ¿Y por qué algunos de ellos no creían que había resurrección de muertos? ¿Cuánta gente ve si usted le enseña? Y con amor le enseña la palabra. Y muchas veces algunos no creen. Habrá así personas en la iglesia. Y de pronto oyen cualquier cosa por ahí rara. Y se van tras lo raro y no tras las escrituras. Mire lo que dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. A su nombre sea gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo la escritura. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuche esto, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Habrá personas que creen en Cristo, un ejemplo, pero no creen que Él murió y resucitó. Pastor, los habrá, los musulmanes creen en Cristo. Ellos dicen que Cristo fue un profeta, pero no creen que murió y resucitó. Cualquiera puede decir que cree en Cristo, pero aquel que no cree de todo corazón que Cristo murió y resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, su fe es vana. ¿Qué quiere decir? Creyó en vano. Eso fue lo primero que le dice Pablo cuando empieza esta epístola. Si perseveráis, ¿en qué? En que Cristo murió y resucitó. Si no perseveráis, entonces creíste en vano. Quiere decir, si tú no crees de corazón de que Cristo murió por tus pecados y resucitó para justificación tuya, tu fe es vana. Creíste en vano. Te pierdes. A su nombre sea gloria. No es solamente creer en Cristo. Porque tú le predicas, hombre, ¿tú crees en Cristo? Sí. Cuando tú crees de todo corazón en que Cristo murió y resucitó, te voy a enseñar lo primero que sucede en ti y lo primero que sucede en mí para que esa esperanza viva se haga real. Porque tiene que suceder algo para que esa esperanza viva se haga real. Esa esperanza viva no se hace con cualquiera, con los mundanos menos. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Si tienes alabanza, dásela a Dios. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Eso está diciendo Pablo para los que dicen que no hay resurrección. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué dice que aún estáis en vuestros pecados? Porque a través de su muerte, Él lleva nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y a través de su resurrección, Él nos justifica para con el Padre. Así que tiene que haber muerte y tiene que haber resurrección. En su muerte lleva nuestros pecados y perdona nuestros pecados. En su resurrección somos justificados por medio de su resurrección. A su nombre sea gloria. Mire lo que está diciendo la palabra. Y si tiene una alabanza, désela al Señor. A su nombre sea gloria. Y sigue diciendo la palabra. Entonces también todos los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo sin que haya resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es eso? Somos los más miserables. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuánto damos gloria a Dios que Cristo ha resucitado de los muertos? Primicia. El primero. Primicia. Dice, de los que durmieron es hecho. El primero que resucita de los muertos para traer. Porque usted quizás diga, bueno, Lázaro resucitó de los muertos. Sí, pero en la resurrección de Lázaro no trajo justificación. El único que trajo justificación en su muerte y resurrección es Jesucristo. Porque Lázaro murió, pero Lázaro era un pecador. Y resucitó porque Cristo lo resucitó.
Pero Cristo muere. Él da su vida. Nadie se la quita. Él la da y Él mismo la vuelve a tomar. Al morir Él, lleva nuestros pecados en la cruz. Y al resucitar Él, nos justifica y saca a la luz la vida. Porque a través de la resurrección, saca a la luz la inmortalidad y la vida. A su nombre sea gloria. ¿Qué más dice la Escritura? Mire lo que sigue diciendo la Escritura. A su nombre sea gloria. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la paga del pecado es muerte. ¿Qué trajo el primer Adán? Muerte. ¿Qué trajo el segundo Adán, que es Cristo? Mire lo que dice. Y si tiene una alabanza, dásela a Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre. Por eso Cristo Jesús tuvo que hacerse hombre. Porque si Cristo viene como Dios, Dios no muere. Porque Dios es espíritu. Pero Cristo viene como hombre. Por eso dice Jesucristo hombre. 100% Dios y 100% hombre, para que pueda morir, para que pueda derramar su sangre y para que por medio de su muerte y su resurrección tengamos la salvación, el perdón y la vida eterna. A su nombre sea gloria. Ahora mire lo que sigue diciendo, para que usted se siga gozando. Alabado sea el nombre del Señor. Porque así como en Adán, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si Cristo no resucita, entonces los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, entonces no hay esperanza. Somos los más miserables. Usted ve la importancia de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucita, usted se muere y se acabó todo. Pero qué bueno que ahora usted se muere y usted es salvo. Usted va a resucitar un día, porque Cristo, a través de su resurrección, trajo resurrección a los que verdaderamente han renacido en Él para esa esperanza viva. A su nombre sea gloria. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cristo el primero. Luego, los que son de Cristo cuando suene la trompeta. Y los muertos en Cristo resuciten primero en su venida por la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo van a resucitar los muertos? Cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero en su venida por la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. A su nombre sea gloria. ¿Cuánto estamos esperando ese arrebatamiento de la iglesia? Algunos no verán muerte. Serán arrebatados con cuerpo incorruptible transformado. Y los muertos resucitarán. Por eso, esa es nuestra esperanza. Por eso cuando muere un ser querido nuestro y sabemos que muere en Cristo, hay paz. Da dolor porque es un ser que tú amas. Pero no ese dolor como que más nunca lo vas a ver. Como que no sabes dónde está. Tú sí sabes dónde está. Y tú sabes que ahora su alma está con Cristo. Pero cuando venga la resurrección de los muertos en su venida, no solamente su alma, recibirá un cuerpo semejante al de Cristo. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo incorruptible. Mire lo que dice la palabra. A su nombre sea gloria. ¿Usted cree que si esta esperanza no fuera real, uno estuviera dispuesto a dar aún su vida por Cristo? Porque si los muertos no resucitan, ¿por qué voy a llevar mi cabeza por alguien que me mate si no hay esperanza? ¿Por qué usted cree que tantos cristianos han dado su vida por Cristo? Porque sabe que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pablo mismo lo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía el morir es ganancia? Porque él creía en la resurrección de los muertos y él sabía que si moría en Cristo, él iba a resucitar. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre sea gloria. ¿Qué más dice la Escritura? A su nombre sea gloria. A su nombre sea gloria. El versículo número 35. Seguimos gozándonos. ¿Cuánto nos seguimos gozando? Dice así.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Alguno de ustedes se habrá hecho esa pregunta? Habrá personas, aún cristianos, que dicen, oye, ¿cómo van a resucitar? ¿Tendré este mismo cuerpo? ¿Tendré artritis? ¿Tendré osteoporosis? ¿Tendré un riñón que no es mío? ¿Que tengo que estar tomando pastillas hasta que me muera porque ese riñón no es mío? Si no, ¿seré calvo? ¿Seré barrigón? Mire lo que sí. ¿Cómo resucitaremos? Se harán la pregunta a mucha gente, aún dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser el cuerpo? Ahora el Señor nos sigue hablando, para que te goce. Para que lo alabes y le sirvas de corazón. Para que sepa la esperanza viva que tenemos por medio de la resurrección de Jesucristo. Este es un mensaje, hermano, que levanta el alma del más caído. Y hace que nos consagremos más a Dios por esta promesa. Porque es una promesa gloriosa. Y mire lo que sigue diciendo la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Necio. Wow. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Usted no ve que para que salga un árbol, tienes que tirarlo a la tierra, morir la semilla, para que entonces salga el árbol. Así es la vida del creyente. Muere y después surge lo que Dios tiene para nosotros, el cuerpo espiritual. Ahora nosotros tenemos el cuerpo terrenal, pero para recibir el espiritual tiene que morir primero el terrenal, a no ser que seamos arrebatados. Pero mire, está hablando aquí cómo recibirá el cuerpo los que mueren, los que resucitan. Acuérdate que no está hablando aquí de los transformados y arrebatados. Aquí está hablando de los que resucitan. Y los que resucitan tienen que estar muertos para resucitar. Porque ningún vivo va a resucitar, sino los muertos. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra. Venga y siga leyendo. A su nombre sea gloria. Sigue diciendo la Escritura. Mi alma te alaba. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o sea de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que cada una de la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, ¿cómo? ¿Cuál es el cuerpo este? Se siembra. Muere corruptamente, resucita incorruptamente. Ahora, por eso tú te enfermas, por eso yo me enfermo, por eso tú tienes dolor, porque este cuerpo es corrupto. ¿Quién trajo este cuerpo corrupto? Adán, el primer Adán. Al pecar, entró el pecado y entró la corrupción. El segundo Adán, ¿qué trajo? La vida, la resurrección. Para que ya cuando tú mueras y yo muera, aunque mueras en un cuerpo corrupto y se siembre este cuerpo corrupto, cuando resucite no vas a resucitar con un cuerpo corrupto, porque para eso Cristo murió y resucitó, para darnos una esperanza viva, para darnos una esperanza viva. A su nombre esa gloria. Por eso dice la Biblia que allá no va a haber dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? El pecado, la corrupción. Todas son hechas nuevas. Nosotros cuando estemos allá, todo va a ser nuevo. Por eso allá, aún, te voy a decir algo. Si un ser querido tuyo muere y no es salvo,
aquí quizás te dé mucho dolor. Pero cuando estés allá, con el cuerpo glorificado, ya no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque dice que no habrá dolor. Con el cuerpo glorificado, no va a haber dolor. Las cosas viejas pasaron. Dios nos da una mente nueva. Ya no vas a tener, imagínate que tú vayas al cielo con el cuerpo glorificado, pensando, ay, mi mamá se murió sin Cristo, ay, mi abuelo se murió sin Cristo. No va a haber dolor. El dolor está aquí. Mientras que estemos vivos, porque todavía tenemos los sentimientos y todavía el cuerpo no está glorificado. Por eso dice, las cosas ya pasaron. Allá no va a haber dolor, ni llanto, ni clamor, ni muerte, porque las cosas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Porque imagínate, se muere un ser querido tuyo. ¿Cuántos de nosotros han muerto seres queridos sin Cristo? Imagina que tú vayas al cielo a pensar, mi abuelita se murió sin Cristo, mi tío se murió. Va a ser tu vida un tormento de arriba. Pero con el cuerpo glorificado, no vas a pensar en nada de eso. Vas a tener una mente nueva. Mira lo que estoy diciendo la palabra. Venga y lea. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Viste cómo vas a resucitar? Incorrupto, sin dolores de artritis, sin dolores de cabeza, sin quedarte calvo, sin enfermarte del estómago, nada de eso. Va a tener el cuerpo incorruptible. Le das gloria a Dios por esa bendición. ¿Qué más dice la palabra? Se siembra en deshonra. ¿Por qué en deshonra? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando muere? Se pudre, deshonra. Mira, si tú no lo tapas y esto apesta, es una deshonra. ¿Has visto un muerto tirado en la calle podrido? ¿Será una deshonra? Desnudo, podrido, tirado. Se siembra en deshonra. Por mucho que lo quieran embalsamar y ponerle en deshonra. ¿Pero cómo resucita? En gloria. Cuerpo glorificado. Le da gloria a Dios por eso que tiene para nosotros. Será una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. A su nombre sea gloria. Mire la importancia de la resurrección de Jesucristo, que casi hoy no se predica. Solamente esperan para la Semana Santa para predicarlo, cuando esto hay que predicarlo todos los días, porque hay que enseñarle al pueblo la esperanza que tenemos viva por la muerte y resurrección de Cristo. Para que el pueblo siempre esté en esa esperanza. Para que el pueblo siempre se agarre de esa esperanza. Para que el pueblo tenga una esperanza. Porque esa esperanza te quita el miedo, te quita el vacío. Aún si te dicen, vas a morirte, me muero en deshonra y resucitaré en gloria. Me muero corruptible y resucitaré incorruptible. A su nombre sea gloria. Por eso Pablo no le tenía miedo a la muerte. Por eso los verdaderos cristianos no le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué, pastor? Siga leyendo. Y si tiene una alabanza, dásela a Dios. Se siembra cuerpo, ¿qué? Animal. ¿Usted no ve que el hombre es como un animal? Dice, el hombre animal no percibe las cosas del espíritu. ¿Usted no ve los hombres? Matan, asesinan, violan, roban, son como animales. Mire, los animales a veces son hasta mejores que los seres humanos hoy. Se siembra animal, porque el hombre es como un animal. Resucitará como espiritual. Pastor, ¿cómo es el cuerpo espiritual? Cuerpo que ahora mismo tú estás aquí y de pronto sale y te vas para el cielo sin avión. ¿Cómo resucitó Cristo? Tenemos que estar ahí los discípulos y de pronto empezaron a mirarlo y empezó a subir. Entró por las paredes. Pasa a vosotros. El cuerpo espiritual no necesita gravedad. Entra, estoy aquí y hay una pared y la traspaso. Usted no ve cómo él traspasó cuando estaban los discípulos y entró. Pasa a vosotros. Y ellos se quedaron asustados porque traspasó las paredes. Así es el cuerpo espiritual. Es cuerpo, pero no de carne. Porque la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Es un cuerpo espiritual como el cuerpo que tiene Cristo. Un ejemplo, estoy aquí. Y de pronto quiero ir a Egipto. No necesito avión, voy para allá. Estoy allá arriba y de pronto bajo. Cuerpo espiritual. No camina por la gravedad. Ahora yo me tiro para allá y me caigo. Me rompo los huesos.
pero el cuerpo espiritual no se rompe nada, porque es espiritual, es incorruptible. Es un cuerpo especial que Cristo tiene para aquellos que le aman y creen en esa esperanza viva. ¿Le das gloria a Dios por esa esperanza viva? Por eso el apóstol Pablo dice, gemimos porque queremos ser revestidos de ese cuerpo inmortal. Porque este cuerpo, hermano, hay gente que se agarra de este cuerpo y no quiere salir de él, muriendo, ¿sabes? Ay, ay, ¿para qué tú quieres estar? Ay, muriéndote, y a veces sin fuerza, y a veces, ay, ay. Al contrario, si aún uno estando bien, quisiera estar con el otro cuerpo. ¿Cuántos quisieran ya tener el otro cuerpo? ¿Cuántos quisiéramos ya estar con Cristo? Lo cual es mucho mejor. Pero el que no tiene esta visión, el que no ha entendido lo que es una esperanza viva, se agarra de la vida, hermano. Y aunque se esté muriendo, aunque ya no le quede nada, le han cortado los pies, la mano, le han cortado la cabeza. Vamos a orar para que te vaya. No, 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 no me quiero ir todavía. ¿Y qué quiere? Estar ahí como... Seguimos leyendo lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Si una persona está sufriendo en este cuerpo, está lleno de enfermedades, no hay esperanza, está desahuciado. A no ser que Dios quiera hacer un milagro. Pero para mí, en vez de estar ahí, prefiero que el Señor me lleve, si soy salvo, me dará un cuerpo mejor. Ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber más nada. Pero eso solamente lo entiende los que han resucitado espiritualmente, que yo te voy a enseñar. Mira lo que dice la palabra, siga leyendo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es el animal? El que tenemos ahora. ¿Cuál es el espiritual? El que vamos a recibir después que resucitemos o seamos transformados en la venida de Cristo, en el sonar de la trompeta. Así que también está escrito, fue el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué es lo primero? Este cuerpo. Después viene el otro. Porque usted no nació con cuerpo espiritual. Usted nació con cuerpo animal por el pecado, que entró por el primer Adán. Pero ya cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, entonces vamos a recibir el cuerpo espiritual. ¿Cuántos están esperando ese cuerpo espiritual? ¿Cuántos quisieran recibirlo ahora mismo? Bueno, si tú quieres recibirlo ahora mismo y Cristo no ha venido, ¿tú sabes cómo lo puedes recibir? ¿Cómo, pastor? A través de la muerte. Todavía no recibes cuerpo, pero te vas para el cielo a esperar el cuerpo espiritual en vez de estar aquí sufriendo, pero no suicidándote, muriendo naturalmente, confiando en la... Sí, porque hay gente que dice, ah, bueno, voy a recibir el espiritual, me meto un tiro y me voy. No, los que se suicidan no entran al cielo. Tiene que ser una muerte natural. Si me muero naturalmente, estoy mucho mejor porque estoy, mi espíritu está con el Señor hasta el día de la resurrección de los muertos. Cuando los muertos resuciten, entonces mi espíritu se unirá a mi cuerpo. Y ya no tendré solamente espíritu allá arriba, tendré cuerpo glorificado, cuerpo y espíritu. Lo que cuerpo no como este, porque este es corrupto, incorrupto, glorificado, de gloria. Dice, serán semejantes a él. ¿Cuántos quieren ser semejantes a él? Mira lo que sigue diciendo la palabra, venga y siga leyendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál es la imagen suya ahora? La de Adán. Traeremos. ¿La imagen de qué? De celestial. Cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten y los que hayamos quedado seremos transformados, entonces traeremos. Ya no Adán el primero, sino el segundo. El celestial. ¿Cuántos quisieran tener el celestial? El celestial. Pero para tener el celestial, Cristo tuvo que morir y resucitar. Mire que cuando Cristo estaba vivo, su cuerpo era normal, como el tuyo, amigo. Después que muere y resucita, entonces recibe el cuerpo de gloria. Ahora tú tienes el cuerpo. Después que tú mueres y resucites, entonces vas a recibir el cuerpo de gloria. ¿Cuántos estamos esperando ese cuerpo de gloria?
Mire lo que sigue diciendo la Biblia, cómo es ese cuerpo de gloria. Siga leyendo. ¿Y para quién es ese cuerpo de gloria? Para aquellos que tienen esa esperanza viva. ¿Y cómo lograr tener esa esperanza viva? Ahora, después que termine de esto, voy a enseñarte cómo lograr tener esa esperanza viva. ¿Cuántos quieren lograr tener esa esperanza viva? Alaba a lo que está vivo, mi alma te alaba. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre, este cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, que este cuerpo hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Sí. Unos mueren y los que mueren resucitan, pero los que no mueren están esperando el arrebatamiento. Quiere decir, todos los que han muerto en Cristo, cuando suene la trompeta, van a resucitar. Pero si Cristo viene y tú no has muerto, tú no vas a morir, vas a ser transformado, vas a ser arrebatado. En el momento vas a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. A su nombre sea gloria. Por eso nosotros estamos orando, estamos velando. Por eso para nosotros es tan importante estar esperando al Señor. No quedarnos aquí. Irnos con el Señor cuando suene la trompeta. Porque si nosotros estamos velando, estamos preparados, cuando suene la trompeta y tú no has muerto, en ese mismo momento serás transformado. Pero si tú no estás velando, estás como las vírgenes insensatas, están pensando en Juana, en Petra y en un montón de cosas menos en Cristo. Tristemente, el uno será arrebatado, transformado, incorrupto, y el otro será dejado. Y el que será dejado no va a recibir ni cuerpo glorificado ni nada, se quedará aquí con el anticristo. Y si se queda aquí con el anticristo y el anticristo lo trata de engañar y lo marca, usted dirá, a mí no me van a marcar. Mira, hermano, si ahora que no hay marca, no eres fiel. Imagínate cuando no puedas comprar ni vender si no tienes la marca. Imagínate cuando hable de Cristo, o te digan, oh, Cristo, tu cabeza. Si ahora que no te cortan la cabeza. Se vivirá hoy un cristianismo liviano, un cristianismo acomodado, un cristianismo que no tiene, porque que tiene esa esperanza viva, hermano, nunca quisiera perderla. Quisiera mantenerse ahí. Usted sabe la bendición de saber que un día usted va a ser arrebatado si no le llega la muerte. Y el que espera ser arrebatado, ¿cómo tiene que estar? Vigilando, orando, velando, esperando. ¿Qué es esperanza? Esperar. ¿Estás esperando en esa esperanza viva al Señor? O vive, viene a la iglesia, vive como que el Señor no viene. Como el que dice, hace años que yo oigo que Cristo viene y no ha venido nada. No hay ese fervor. No hay esa esperanza viva que te hace esperar, pero esperar creyendo que el día menos pensado, Él viene, eres transformado. Alabado sea el nombre del Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, viene como ladrón, no va a dar aviso. ¿Por qué uno tiene que estar velando y orando? Porque no va a dar aviso. Imagínate que venga y te encuentre haciendo todo menos buscándolo a Él. ¿Qué va a pasar contigo? ¿O qué va a pasar con aquel que Cristo venga y esté en otras cosas? Usted ve la importancia de estar velando. Si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría. Nosotros tenemos que estar, hermano, porque la trompeta está tan cerca, según los acontecimientos que hemos visto, que el día menos pensado suena la trompeta. Los muertos que han muerto en Cristo en el mundo entero resucitan. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Voy a descuidar yo el arrebatamiento de la iglesia. Algo tan grande por las cositas de este mundo. Mire lo que sigue diciendo, para que usted vea lo que dice la palabra. En un momento,
en un abrir y cerrar, a la final trompeta. ¿Qué trompeta? La voz de Cristo como trompeta. ¿Cuántos creen que la voz de Cristo es como trompeta? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Que nunca te vas a corromper. ¿Por qué? Porque no te vas a morir. ¿Cuándo es que se corrompe uno? Cuando se muere. Mire cualquier animal, después de muerto, pase y mire los 4 días después la peste que tiene. Porque es corrupto. Por eso usted ve que la persona que se muere enseguida lo tienen que enterrar, porque si no apesta. Tengo lo que le dijo Lázaro, Marta María. Señor, es de 4 días, llegue ya. Si a veces sin ser de 4 días, sin estar muerto, quédate 2 días sin echarte desodorante para que tú veas como llegue. Te sale una peste a sobaco. Y eso que no estás muerto. Imagínate muerto 4 días. Podrido. ¿Llegue o no llegue? 3 días, 4 días sin lavarte, sin asearte. Muchacho, el ser humano por esta corrupción que hay, la peste que uno coge. 2 días sin quitarte los zapatos. Y ponle a oler el zapato a alguien para que tú veas como le da un infarto y se ahoga. Alaba lo que está vivo. Usted se ríe, hermano. Pero ¿por qué sale esa peste en el ser humano? Porque el cuerpo es corrupto. En el cuerpo incorrupto no va a haber malos olores. No va a haber corrupción. ¿Usted sabe por qué sale la peste de ti y de mí? Porque somos corruptos. Y por mucho que te perfume, y por mucho que te bañe, y por mucho que te lave, sale un poco bajo el sol. Date un ratico bajo el sol y huélete abajo el brazo. Camina un poco y no te llega a la casa y te baña y te eche. Hay gente hasta bañándose, se tiene que echar tacos en los pies porque si no apestan. Imagínense. Alaba lo que está. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué es necesario que esto corruptible? Lo que tú tienes que gozar es. Y habrá gente que cuida más lo corrupto que lo espiritual. Hay personas que se meten 3 horas. Y más que todo, las damas. Cuidando lo corrupto. Y lo espiritual, ni un minuto. Lo que te pedí ahí te lo pido hoy. ¿Qué es lo que más tenemos que cuidar? Lo corrupto. ¿Y qué es lo que más cuidan hoy los creyentes? Ay, tengo que estar sin barriguita. Ay, qué gordo estoy. Ay, qué feo me veo. Ay, tengo unos cachetes que parece. Ay, se me están cayendo los pelos. Me voy a hacer injerto de pelo. Cuidaremos más lo incorrupto que lo corrupto. ¿Por qué nadie se quiere poner viejo? Porque cuando se pone viejo la gente, ay, pero mira, estoy, gloria a Dios que estoy viejo. Pero cuidamos la apariencia. Aunque tenga 100 años, esté así. Hay una señora que sale por televisión que yo creo que es del tiempo de Matusalén. Yo le decía a mi esposa, mira esta señora, mami, yo creo que tiene como 100 años. Y tú la ves la viejita así. Yo creo que se ha hecho no sé cuántas cirugías. Y siempre, usted no ve las ancianas, las damas, para hablar con respeto. A veces usted ha visto damas que parece que tienen un siglo arriba, casi 100 años. Y usted la ve así. Pero es que le da edad. ¿Por qué usted cree que nunca una jovencita de 20 años a los 80 sigue igual? Por muchas inyecciones. Imagínense que se hicieran inyecciones, que uno se quedara siempre igual de joven. ¿Usted sabe cuánto la vendieran? Una inyección que me meta y a los 25 años sigue igual. Pero la edad sigue, como tenemos cuerpo incorrupto, empezamos con la carita lisa, después se pone así, después se pone así. Y aunque mucha gente se viste bien jovencito, tú lo ves por atrás y dices, hay una jovencita. Y cuando le mira la cara, dice, wow, esto es más viejo que Matusal. Porque se le sale esto, hermano, a todo. Eso le sale a todo. ¿Sale a todo o no sale a todo? ¿Por qué salen las arrugas? Por eso la cara se arruga. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo incorruptible. Por mucho que nos estiremos. Usted no ve la gente que se hace cirugía y se estira. Y tiene 100 años y están estirados ahí. La cara se le pone ahí. Incorrupto. Pero cuando tú tengas el cuerpo glorificado, vas a tener 1 millón de años y vas a estar igualito. Después de 100 millones de años vas a estar igualito. No se te va a estirar la cara, ni ponerse fea,
ni ponerte viejo, porque vas a tener un cuerpo con vida eterna, incorrupto, que nunca se pone viejo, aunque tenga millones y millones de años. Puedes darle gloria a Dios por eso. Entonces, ¿por qué cuidamos tanto el corrupto y nos descuidamos del incorrupto? ¿Por qué no buscamos más lo espiritual que lo corrupto? Ah, pero mire lo que dice la Biblia. Hacemos leerlo ahora para que tú entiendas. Pastor, ¿por qué pasa eso? Ahora te lo voy a enseñar. Porque todo tiene respuesta. Y cuando esto esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Usted sabe para qué Cristo murió? Pastor, ¿para qué? Para matar la muerte. Cristo, a través de su muerte, mata la muerte y saca a luz una esperanza viva de resurrección. Si Cristo no muere, la muerte hubiera seguido. Pero Cristo, a través de su muerte, como se hizo hombre, se hizo carne, lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, el que tenía el imperio de la muerte, a causa de la muerte de Cristo, Cristo, a través de su muerte, mata la muerte. Damos gloria a Dios por eso. Sí, Él no muere por gusto. Él muere con un propósito. Así como el primer Adán peca y muere, Cristo, a través de su muerte, vence al diablo, vence a los demonios y mata la muerte. Mata la muerte y saca a la luz la inmortalidad. Alabado sea el nombre del Señor. Mata la muerte con su muerte y saca a la luz la inmortalidad con su resurrección. ¿Vio la importancia de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Da una esperanza viva o no da una esperanza viva? Mire lo que sigue diciendo la palabra. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Quién le escribió? El profeta Isaías, inspirado. Isaías 25:8. Antes de que esto sucediera y Pablo lo revelara, ya se lo había revelado Dios a Isaías. ¿Revela a Dios las cosas antes que sucedan? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué viene la muerte? Por el pecado. La paga del pecado. ¿Qué le dijo el Señor? El día que comas del árbol, de la ciencia, del fruto, del bien y el mal, morirás. Pastor, pero no se cayó muerto. Vino la muerte espiritual. Adán trajo muerte espiritual. Cristo trae vida eterna. Por eso tenemos que estar agradecidos todos los días de nuestra vida y sirviéndole a Dios de corazón. Mire lo que dice la palabra. Siga leyendo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas ¿a quién? Que nos da la victoria. La victoria. ¿Por medio de quién? Aquellos que tienen victoria por medio de Cristo. Dele una alabanza. Alaba a Dios. Dele gracias a Dios por esa victoria. A su nombre sea gloria. Pastor, entonces ahora que yo tengo esta esperanza viva, que yo tengo esta promesa, que Dios tiene esta promesa para mí, ¿qué tengo que hacer? Siga leyendo. Así que, hermanos míos, amados, estás firmes. ¿Firmes en qué? En la promesa, en la esperanza viva que tenemos por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y constantes. ¿Qué es constante? Siempre. Pensando en Cristo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo. No cuando tengo un problema vengo a la iglesia y cuando se me resuelve el problema no le veo más la cara. Como los leprosos malagradecidos. Constante, firme,
constante, sirviendo al Señor. Te hago una pregunta. ¿Lo sirve siempre? ¿Lo sirve siempre? Siempre. Que aunque venga tu tía a tu casa, no, el Señor es primero. Espérame aquí, tía, y cuando venga te atiendo. No, pero mi tío es primero. Mi mamá es primero. Mi sobrino es primero. Mi abuela es primero. Y cuando tengo tiempo, vengo a la iglesia. El venir a la iglesia es servir a Dios. El venir a la iglesia es para alimentarme de Dios. Después que yo salgo de aquí es cuando empiezo a servirle. Hablándole a las almas, dando testimonio, mostrando que Cristo vive en mí. Nosotros vinimos a la iglesia porque la Biblia dice, no dejando para alimentarnos. ¿Cuántos están recibiendo fuerza en esta noche? ¿Cuántos tienen una esperanza más viva que cuando entraron? Pero eso no lo vas a oír en el canal 23. Ni lo vas a oír oyendo el horóscopo. Ni lo vas a oír en las noticias. Porque en la noticia, si tú oyes la noticia, se te fue la esperanza. Mire Chile, mire Bolivia, mira Nicaragua, mira Honduras, mira el mundo entero. Hasta allá en el Líbano. Me dice mi familia, hace un mes, me dice mi hermano, que no podemos ni salir a la calle. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay huelgas por todos los lados. Las calles se cierran, se trancan. El dólar está acá. Esto está aquí terrible. Todo el mundo, usted no ve que en todo el mundo hay sediciones. Hay huelgas. Eso no está escrito para los últimos tiempos. Lea Lucas. ¿Qué nos muestra eso? La violencia. ¿Usted no ve la violencia que hay a nivel mundial? ¿Qué nos muestra eso? Y reverdecerá la vara de violencia. Y será como en los días de Noé. ¿Y qué es lo que había en los días de Noé? Que Dios tuvo violencia. Miró la tierra y estaba corrompida. Y había grande violencia. ¿Qué esperanza hay aquí? Mire esa pobre doctora. Ahí en Ayalía. Salió de su casa y ¡pa! Usted sale y usted no sabe a quién le dispara. Pero si le disparan. Y usted tiene una esperanza viva. Más rápido me voy con Cristo. Más rápido me voy para el cielo. Más rápido me voy a la presencia de Dios. A su nombre sea gloria. Ausente del cuerpo. Por eso dice, así que estemos firmes. ¿Estás firme? Firme, que nadie te quite esa esperanza viva. Constante. Para ti, para mí, lo más importante, yo no sé para ti, para mí lo más importante es Cristo. Constante en el Señor. Constante ver qué hago para el Señor. Constante ver qué puedo hacer para agradarle. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el texto que leí? ¿O es que ya se olvidó? Sirviendo en la obra del Señor. Siempre. Con gozo. Hermano, es un privilegio servir en la obra. Aunque mire, aunque deje un vasito de agua. Aunque limpies. Yo no sé, la gente hoy no le gusta ser servidor. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que es más grande. Dice, el que quiera ser grande entre vosotros, sea que yo no he venido a que me sirva, yo he venido a servir. El ser un servidor es un privilegio. Es servirle a Dios, hermano. ¿Y cómo le sirvo a Dios? Haciendo lo que me pongan. Manejando una guagua, limpiando, lo que sea, es para la gloria. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. No para el ojo, para que el hombre me vea, para Cristo. Y si lo hago para Cristo, aunque el hombre me critique, aunque el hombre me trate mal, aunque el hombre haga lo, yo lo hago para Cristo. ¿Y usted sabe lo que hago para Cristo? Porque sé que al final yo tengo una recompensa que nadie me va a quitar. Sirviendo al Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanito. Lo que tú hagas, aunque sea un vasito de agua, aunque lo que tú hagas en el nombre de Jesús y con amor para el Señor, no es en vano. Por eso, cuando alguien me dice, fulano no está haciendo nada, no está haciendo, que no haga, ya él va a perder la recompensa, yo la quiero. Aleluya. Lo que no haga fulano lo cojo yo. Aleluya. Lo que fulano no quiere hacer, lo quiero arrebatar yo. Aleluya. Allá él, si no quiere servir. Aleluya.
Yo arrebato la mía y arrebato la de él. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. A su nombre sea gloria. Cuando tú estés haciendo algo para el Señor y vea que los que están al lado tuyo son indiferentes, di mejor, arrebato la mía y la de todos aquellos que no quieran servir. Y arrebata la tuya y la demás. Así que nunca, por mucho que hagas para el Señor, al contrario, tú ganas siempre. Mira, fulano no viene, allá él, yo arrebato lo de él. Menglano no viene, yo arrebato lo que él. Arrebato lo mío y lo de aquellos que no quieren servir. Sirviendo al Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es que tiene que sirva el que sirva, que no sirva el que no sirva, el que no sirve pierde la recompensa. Y si yo sirvo por mí y agarro la recompensa o la bendición de otro, agarro la mía, la de otro. A su nombre sea gloria. Cuando entendemos esta verdad, aunque tenga que hacerlo yo todo. Mire, a mí al principio en el ministerio me tocó hacerlo todo. Manejaba la guagua, tenía que ir a vender anuncios, tenía que recoger la gente, después irme tardísimo a mi casa a las 2, después levantarme. Yo era como se dice, pero yo contento. Porque la gente que no quería manejar, allá ellos, yo lo hacía. Me dio recompensa el Señor. Me llamó. Y desde que empecé la gloria para Dios en el ministerio, esto ha sido sin parar, hermano. Y tengo 66, voy para 67. Y todavía seguimos con amor. Enfermo he servido a Dios. Con cáncer he servido a Dios para la gloria de Dios. Con diálisis he servido a Dios. Cuando me han engañado, me han dejado, he servido a Dios. ¿Cuántas pruebas no he pasado? Pero nunca he dejado de servir a Dios, porque yo sé que servir a Dios tiene recompensa. ¿Dónde están aquellos que dejaron de servir a Dios por echarse un marido, por echarse una mujer, por irse para el mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero dónde tú estás? En la casa del Señor. Dice que reverdecerán como el olivo. Nunca su hoja caerá. Porque el que le sirve al Señor, no importa la prueba, no importa el problema, el que está firme y constante tiene recompensa. No solamente en el futuro, sino también en el presente. A su nombre y gloria. Pedro lo dijo: Señor, lo hemos dejado todo. Él dijo: no hay nadie que haya dejado todo, padre, madre, hijo, mujer, casa, por causa de mí, que recibirá 100 veces más aquí y la vida eterna. Es decir, que aquí Dios te recompensa. Dejaste una madre y tienes 100 madres. Yo a veces he ido a muchos lugares. Yo perdí mi madre y murió en mis manos. Pero yo he ido a muchos lugares y a veces se me han acercado ancianas y me dicen: pastor, te quiero como un hijo. Me abrazan así como una madre. Encuentro madres donde quiera que voy. Madres, mujeres llenas de Dios. Me dice: oro por ti, te amo, siervito. Cuento ese amor de madre, ese amor de padre, ese amor de hermano. Que muchas veces con los familiares uno no los tiene porque están lejos. Dice que mejor es el amor de un hermano en Cristo. Porque a veces el familiar tú lo tienes al lado tuyo. Está bien, hay familiares que son buenos. Pero hay familiares que a veces están bien lejos. Y hay hermanos que a veces, mira, te dan muchas cosas más que muchos cercanos. Así es, así es. Entonces en Cristo nunca se pierde. Por eso parémonos, hermanos. Sigamos creyendo en esa esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Porque al final hay gran recompensa. No pierdas la recompensa. Sigue sirviéndole. Sigue trabajando para él. Pastor, tengo trabajo secular. Yo trabajo secular. Vender anuncios. ¿Usted sabe lo que vender? Vender anuncios es lo peor que hay. Porque vas a un lugar lejísimo y viene de pronto y dice: no me interesa, llámame otra vez. Y a veces tiene que llamarlo 50 veces para que te compre. A veces te dice: no me interesa, después que te gastaste un montón de pesos en gasolina. Porque no están vendiendo algo que se ve. Yo vendí algo que no se ve. Ponte un anuncio aquí y si no camina. Es diferente que tú vendes una olla y sea buena, la gente te la compra. Pero vender un anuncio, algo que tú no ves. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso te digo, tu trabajo. ¿Y usted sabe por qué fui el vendedor mejor por 10 años? Porque era persistente.
Yo decía, este me dice que no voy a, ahora lo voy a llamar. Y lo llamaba hasta cansarlo. Y lo llamaba, y lo llamaba, y lo llamaba. Y al otro me decía, bueno, ven por acá. Hasta que me dijera, ya. Cuando iba allá, le vendía el anuncio y me iba. Aleluya. Hay que ser perseverante. Los vendedores para vender tienen que ser perseverantes. Porque si no eres perseverante, lo llamo una vez, al principio te dice, no me interesa. Lo vuelvo, ¿te interesa ahora? No, no me interesa. Llámame en 2 meses. En 2 meses lo vuelvo a llamar. Hay que ser perseverante. A lo último dice, oye, este me tiene loco. Como hizo, mire, ¿por qué la viuda recibió del juez injusto, siendo injusto? Perseverancia. Hazme justicia. Hazme justicia. Y el juez dijo, esta vieja me tiene cansado. Déjame hacerle justicia. Porque, y le hizo justicia. Perseverancia. El que persevere hasta el fin. Este será. Cerramos los ojos y seguimos. El miércoles que viene no hay servicio. El servicio va a ser el jueves. Yo permití que ellos tomaran el servicio el miércoles y yo cogí el servicio de acción de gracia. Para que nadie venga el miércoles, es jueves, los que me miran también. Cerramos los ojos. Aquellos que Dios le habló en esta noche y vinieron con poca esperanza. Ay, pastor, me estoy poniendo vieja y todavía no me he casado. Bueno, estás poniendo vieja y no te has casado, órale a Dios. Sola, sin marido, le sirve mejor al Señor. Y si tienes el don de continencia, mejor todavía. Y si no, cásate para que no te queme, que no es pecado tampoco. Es bueno tener su esposa, es bueno tener su esposo. Pero no te sientas mal. Y si te dicen vieja, no te sientas mal. No te sientas mal si te dicen vieja. Estate tranquila. Gózate y sírvele. Que por lo menos eres una hija de Dios. Si alguien vino en esta noche y estaba perdiendo la esperanza, y Dios le ministró para una esperanza viva, póngase de pie. Aquel que Dios le dio una ministración, que vino y decía, wow, tanto tiempo y ya no tengo mucha esperanza. No sé qué va a pasar conmigo. ¿Habrá alguien que vino así? Si todos vinieron con esa esperanza viva, entonces démosle gloria a Dios. ¿Le puede dar gloria a Dios? Hay una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Si Dios nos permite, este miércoles no, porque no va a haber servicio, sino jueves. El miércoles que viene, si no ha sonado la trompeta, seguimos en este tema. ¿Nos ministró Dios? ¿A cuánto esa esperanza viva le... ¿Cómo se puso más viva? ¿Se puso más viva o se puso más viva? Sigamos, amados hermanos. Señor, en esta noche te doy gracias por cada uno de mis hermanos y por esta esperanza viva que tú has puesto en el corazón de tus hijos. No permitas que nunca perdamos esta esperanza viva, que la tengamos hasta el día que recibamos el cuerpo glorificado, que no nos cansemos de servirte, que podamos servirte siempre con temor reverente hasta el día que vengas por nosotros. Guarda cada uno de mis hermanos. Mira a los hermanos que no han podido venir. Ayúdalos y bendícelos. Bendice a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a todos. Que nunca perdamos esa esperanza viva en el nombre de Jesús. Ahora mismo.